Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Bogacop. En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Lorena, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángela, y muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Desde este momento, nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga está dispuesto a apoyar el proceso revocatoria que iniciaron algunas organizaciones en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Use la etiqueta Opino90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Como una gran pérdida para el país fue calificada la muerte del estadista vallecaucano Carlos Holmes Trujillo García. La alcaldía de Cali decretó 3 días de duelo por quien fue su primer mandatario popular elegido. Un estudio realizado por el DANE encontró que Cali es la ciudad donde más personas dicen que no se pondrán la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué está pasando? Autorizan el reinicio de cientos de pequeñas cirugías que estaban represadas en el departamento. Familiares y la ciudadanía le dieron el último adiós a los 5 jóvenes que fueron asesinados en zona rural de Buga. Y en deportes, el Deportivo Cali rechazó la propuesta de River Plate por Agustín Palavecino, el volante creativo de los azucareros. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. Gran dolor y consternación causó la muerte del líder político vallecaucano Carlos Holmes Trujillo García, Ángela. Así es, el gobierno central decretó 3 días de duelo nacional por la muerte del estadista. El titular de la cartera de defensa permaneció durante varios días en UCI sedado y falleció víctima del COVID esta madrugada en Bogotá. El primer recuerdo que tienen los caleños de Carlos Holmes Trujillo es que fue su primer alcalde elegido por voto popular entre 1988 y 1990. En su mandato se crearon los llamados Calis y se iniciaron las obras del hospital que lleva su nombre en el oriente de la ciudad. Cali decretará duelo por los próximos 3 días. ¡Qué dolor y qué tristeza la partida temprana de Carlos Holmes Trujillo! Holmes Trujillo hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, fue alto consejero para la paz e hizo carrera en el servicio diplomático, ocupando el cargo de embajador en varios países y la OEA. Un canciller excepcional, un ser humano ejemplar. Duele mucho la partida de Carlos Holmes por su don de gentes, por su señorío y sobre todo por el inmenso amor que siempre tuvo para servirle con honradez a Colombia. Holmes Trujillo también fue candidato a la presidencia por el Centro Democrático y desde el 2019 ocupaba la cartera de defensa. Desde allí, en cada intervención rechazó el accionar de los grupos armados ilegales. La fuerza pública continuará actuando de igual manera, de conformidad con lo que son sus deberes constitucionales y legales. El terrorismo hay que combatirlo. Uno de los primeros en pronunciarse frente a la muerte de Carlos Holmes Trujillo fue el presidente Iván Duque, quien manifestó su solidaridad con la familia del funcionario. Estaba siempre en el territorio, cercano a la gente, amando a nuestras fuerzas militares y sus familiares. Carlos Holmes Trujillo nos deja, parte de este mundo terrenal, en cumplimiento del deber, enfrentando a un enemigo invisible, como es esta dolorosa pandemia. En una de sus visitas a Cali, Holmes Trujillo pidió celeridad en las investigaciones por la masacre de Llano Verde. Quienes sin consideración alguna asesinaron a los 5 jóvenes van a responder ante la justicia. El fiscal general reconoció precisamente su trabajo contra la delincuencia. Me duele la partida de Carlos Holmes porque juntos libramos batallas contra la criminalidad organizada y por eso es triste la partida de un hombre de Estado. En todo el país se decretaron 3 días de duelo y en las guarniciones militares las banderas ondearán a media asta.
Paz en su tumba. Y escuchen esto, los caleños son los menos interesados en el país en vacunarse contra el COVID-19. Así lo revela la encuesta Pulso Social del DANE, que indagó sobre ese tema a los habitantes de 23 ciudades capitales. Nuestra compañera Catherine Estacio nos tiene los detalles. Catherine, buenas tardes y adelante. Buenas tardes. Los resultados establecen que en general el 59,9% de los colombianos encuestados estaría dispuesto a vacunarse, mientras el 40,1% no lo haría. Sin embargo, estas cifras se invierten en Cali, en donde el 59,5% de los encuestados no estaría interesado en las vacunas y el 40,5% sí. Pero ¿cuáles son los temores frente a la vacunación contra el COVID-19? Esto fue lo que reveló la encuesta. La principal razón por la que los ciudadanos no se vacunarían es porque creen que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos. Eso respondió el 65,5% de los encuestados. Mientras tanto, el 16,4% afirma que no cree que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva y el 3,8% cree que la vacuna se va a utilizar para manipularlo. Otro 2,5% dice que ya estuvo contagiado del coronavirus y el 1% no cree que el coronavirus sea peligroso para su salud. Me vacunaría, pero que toda esta situación, pues es la mejor opción que tenemos, ¿no? La verdad, no. Dice la gente que tiene una reacción que no es buena. Absolutamente, sí. En cuanto llegue la vacuna me la pongo. ¿Por qué? Porque tengo que protegerme la salud. No he decidido qué debo hacer. Estoy confundida y tengo dudas de hacerlo o no hacerlo. Sí, claro. Cuando llegue la vacuna aquí a Colombia, pues ya tendrán los estudios pertinentes para que no tengan ningún efecto secundario. Después de Cali, Bucaramanga e Ibagué son las ciudades del país en las que menos ciudadanos se vacunarían, con un 51,2% y un 50,3% respectivamente. Hay mucha desinformación, falta mucha información en materia de la vacuna. Necesitamos superar ese reto porque de lo contrario la gente no va a confiar en la vacuna y necesitamos que haya confianza en el modelo de vacunación y en los efectos de la vacunación. Porque no es solamente que usted le pusieron la vacuna y listo, no, después viene un proceso también de protección. Lo más importante de esa vacunación pronta es que se va a poder cubrir. No solamente me voy a proteger yo, sino voy a proteger a los demás para no ser contaminados. En otras de las ciudades capitales, el porcentaje de personas que se vacunarían es mucho mayor. En Medellín sería el 65,9%, en Barranquilla el 62,6% y en Bogotá el 58,9%. El grupo de población que mayor riesgo tiene de sufrir complicaciones por la enfermedad, es decir, los mayores de 55 años, es el que menos interesado está en vacunarse, con un 53,1% frente al 60,3% de la población entre 25 y 54 años y el 61,3% de la población entre los 10 y los 24 años. Estas respuestas contrastan un poco con el leve aumento que hubo en la preocupación que manifestaron los caleños de contagiarse con COVID-19. El 60% está un poco preocupado, el 26,5% muy preocupado y el 9,6% nada preocupado. Desde el sur de Cali, Catherine Estacio, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Muchas gracias, Catherine. Y cientos de pacientes que estaban a la espera de cirugías celebraron la decisión de la Gobernación del Valle de volver a autorizar la realización de procedimientos quirúrgicos que habían sido aplazados desde hace 2 meses. Tras una leve disminución en la ocupación de camas UCI en el Valle del Cauca, la Secretaría de Salud dio luz verde para que en el departamento se retomen las cirugías programadas que estaban aplazadas desde hace 2 meses. Todas las agremiaciones que convocan las diferentes especialidades nos hemos puesto de acuerdo para reabrir los procesos quirúrgicos de forma escalonada y en coincidencia con la alarma epidemiológica que tiene la red hospitalaria. Hemos logrado un acuerdo de forma que beneficiemos los pacientes y logremos hacer aquellas cirugías que son prioritarias, que ponen en urgencia la vida, y aquellas programadas que llevan mucho tiempo retrasadas y que son muy importantes para los pacientes, empezando por aquellos procedimientos que no necesitan sedación, que no necesitan anestesia grande, que no se van a complicar y que permitirán a las clínicas ir abriendo sus procedimientos quirúrgicos paulatinamente a la disminución de nuestra alerta. Desde luego necesitamos que la ocupación de camas de UCI baje y que nuestra alerta pueda bajarse. Las próximas 2 semanas serán decisivas para seguir ampliando el rango de cirugías que podrían realizarse en el departamento. Esto dependerá estrictamente de una disminución en la velocidad de contagio y la ocupación de camas UCI. Por ahora los procedimientos estéticos seguirán estando restringidos. Y continúan los reacomodos en el gabinete del alcalde Jorge Iván Ospina. ¿De qué funcionario se trata y a qué se deben estos cambios? En 90 minutos le explicamos.
La crisis en el gabinete del alcalde Jorge Iván Ospina no se detiene. Al retiro de Jemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico, ahora se suma la intempestiva salida de Carlos Calderón, director del DATMA, quien salió por la puerta de atrás y se fue afirmando en su cuenta de Facebook que, comillas, Ospina maltrata una parte de su gabinete, cierro comillas. Hoy presenté la renuncia a mi cargo como director del DATMA. Los cambios estaban cerrados y sin garantías. No obstante, posterior a esto y sin necesidad, el alcalde Ospina, en un arranque de soberbia propia de su irascible carácter, me declara insubsistente y, de manera paradójica, es precisamente él quien reclama una Cali unida por la vida, mientras maltrata a una parte de su gabinete. No tiene autoridad moral para reivindicar el diálogo y las buenas maneras. La publicación generó una serie de comentarios en los que muchos se mostraron a favor de Calderón, aunque otros criticaron su postura y cuestionaron su gestión. Incluso llamó la atención la forma en que se refirió a su salida Oscar Villani, subdirector del DATMA. Detrás de estas salidas habría un reacomodo de fuerzas y una necesidad de Ospina de oxigenar un gabinete en el que se están marcando fuertes diferencias entre sus integrantes. Que el desgaste es normal, no es una situación atípica, y en esa normalidad, después del primer año, suelen reajustarse los gabinetes. Voy al segundo punto. Estas pérdidas de legitimidad de los gobiernos hacen que esos gabinetes, que muchas veces se crean de forma espontánea, tengan que ser gabinetes orientados a conseguir mayor capital político. Y eso significa que se tratará de buscar alianzas o coaliciones por diferentes sectores políticos para lograr inyectarle al gobierno local un poco más de legitimidad y de apoyo político. Todo indica que la salida de Calderón, que había sido suspendido el pasado 13 de enero por violar los principios de contratación estatal, según una decisión proferida en primera instancia por la Personería de Cali, se sumará en las próximas horas la de Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social. Con Scotiabank Colpatria puede ser beneficiario de uno de los 100.000 subsidios otorgados por el Gobierno Nacional. Dirige, crea y proyecta las grandes ideas que cambian al mundo. Estudia cine en la UAO. Si sospechas que estás contagiado, debes aislarte ya mismo. Llama al 192 o a tu EPS y cuéntale a las personas que estuvieron contigo para que ellas hagan lo mismo. Ponte ya mismo en modo PRAS y rompamos la cadena de contagio. Faja Salomé sigue creciendo y generando más empleo en Cali. Buscamos personas que manejen máquina collarín, flaximer, fileteadora, dos agujas, zigzag. Trae tu hoja de vida a la dirección que aparece en pantalla o llama al 57 en Cali. 70% de nuestras prendas son de 19.900 o menos. Visita nuestras tiendas o ingresa a www.surtitodo.com.co y lleva moda increíble a precios increíbles. Surtitodo. Cuando la vida está en juego, hacen falta más colombianos como él. Cuando la libertad está en riesgo, necesitamos más colombianos como ella. Cuando la seguridad está en peligro, queremos más colombianos como ellos, que arriesgan todo y lo dan todo por cuidar los derechos humanos. Súmate a los millones de colombianos que conocen, protegen y defienden los derechos humanos. Hagamos equipo. Juntos lo hacemos posible. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Hermano, yo no sé si me contagié o no, pero tengo mi sospecha. Ponte en modo PRA, pero ya mismo. ¿Cómo así? Vete para tu casa y te guarda. Llama a tu EPS o al 192 y le cuenta. Pero también es tu deber contarle a todas las personas que estuvieron contigo. Pero hermano, ya mismo. Uy, sí, tienes razón. Ya mismo me pongo en modo PRA. Pero como tú y yo estamos juntos, a ti también te va a tocar moverte ya mismo. Tienes razón, ya mismo. Rompamos la cadena de contagio. Ponte ya mismo en modo PRA. En Unilibre Cali forjamos líderes. Tú puedes ser uno de ellos. Evoluciona con Unilibre estudiando un programa de pregrado o posgrado y alcanza las metas soñadas. Congelamos valor del semestre en 2021 y manejamos inscripciones sin costo. Matrículas abiertas, contáctanos al 524-0007. Aplican términos y condiciones. El descuento no aplica para medicina. Los descuentos no son acumulables. Vigilado Mineducación. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. 100% presencial o 100% virtual. 380-8910. ¡Formarte!
Gracias por seguir en 90 minutos. Dolor e impotencia hay en Buga por la masacre en la vereda Cerro Rico que dejó 5 víctimas. Los familiares y la ciudadanía le dieron el último adiós a estos 5 jóvenes que fueron asesinados. Nuestra corresponsal Tatiana Ruiz tiene los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay conmoción en Guadalajara de Buga por este crimen que le apagó la luz a 5 jóvenes llenos de sueños. Ayer los ciudadanos acompañaron a los familiares de las víctimas en esta dura despedida. Eran jóvenes llenos de sueños, estudiantes, con ganas de ingresar a la universidad algunos, otros ya habían iniciado. Banderas a media asta y ciudadanos vistiendo de negro fueron algunas de las acciones simbólicas en Buga para demostrar respeto y el mismo sentimiento de tristeza por un hecho que le arrebató los sueños a 5 jóvenes con valores y deseos de alcanzar metas. Nicolás Suárez y Jacobo Pérez hacen parte del Club Huracanes de Buga desde los 5 años, teniendo una trayectoria, su niñez, su adolescencia, en torneos municipales, departamentales, nacionales, donde sus padres, su familia todo el tiempo los acompañaba. Ingeniería civil, medicina veterinaria y derecho eran algunas de las profesiones que las víctimas de esta masacre querían ejercer algún día. Era una niña muy tranquila, muy dedicada a su estudio, muy amable, era una niña definitivamente muy... con muchos sueños, muchas metas. Muchacho juicioso porque pues hay un dicho que dice, hijo de tigre sale pintado, y la mamá era trabajadora, toda la vida guerrera en nuestro batallón. En medio del dolor avanza la investigación de los 50 expertos de la Fiscalía General de la Nación. La vicefiscal Marta Janet Mancera visitó la escena del crimen y encontraron elementos probatorios importantes que podrían permitir la identificación de los autores de este lamentable caso. Que se haga justicia. Y en otros temas, tras cumplir un año de gobierno, el alcalde de Cali y otros 4 mandatarios del Valle están bajo la mira del Consejo Nacional Electoral luego de que varios movimientos ciudadanos presentaran iniciativas de revocatoria del mandato, Ángela. Así es, Lorena. Los alcaldes deberán presentarse a audiencias públicas ante la entidad. Jairo Zapata nos tiene el reporte. Adelante, Jairo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues luego que la Registraduría Nacional del Estado Civil avalara esta iniciativa de revocatoria del mandato en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, lo que sigue será una audiencia pública en la que el mandatario tendrá que participar y adicionalmente la recolección de 180.000 firmas, de las cuales 90.000 deberán ser avaladas por la entidad. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hace parte de una lista de 37 mandatarios en todo el país a los que buscan revocarles el mandato. La iniciativa fue radicada por Cristóbal Ernesto Nave a través de la iniciativa SOS Cali Revocatoria Ya. La gente tiene sus derechos a su manifestación, movilización, incluso la revocatoria. Pero yo pienso que la gente no tiene que mentir para la conquista de sus derechos. Si algo caracteriza a nuestro gobierno es que el primer año ha sido de un ejercicio milimétrico en el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo. La iniciativa revocatoria fue interpuesta el pasado 20 de enero y 5 días después fue ratificada por la Registraduría Nacional. Por ahora la meta será conseguir 180.000 firmas, de las cuales deberán ser avaladas cerca de 90.000. Y que surge de una causa común como es la inconformidad generalizada de todos los caleños con la actual administración municipal. 18.000 caleños que pongan su granito de arena, donde el granito de arena es 10 firmas por planilla, vamos a lograr la meta. Pues miren, el resto del departamento también actualmente cursan otras 4 iniciativas de revocatoria del mandato. Según el Consejo Nacional Electoral, en el Valle del Cauca hay otros 4 mandatarios a los que también buscan revocarles el mandato. Se trata de los alcaldes de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, de El Cerrito, Luz Darí Roa, de Tuluá, John Jairo Gómez, y de Candelaria, Jorge Ramírez. Una moda, las revocatorias, especialmente a los proyectos alternativos. Este no es el primer ataque, este es el 5º ataque que nuestro gobierno recibe, y uno se pregunta cuál es el objetivo, porque ese desamor por la ciudad y solamente se movilizan alrededor de sus intereses económicos y políticos.
Para que las solicitudes de revocatoria del mandato sean válidas, los promotores de la iniciativa deberán presentar como mínimo un número de firmas correspondiente al 30% de los votos que haya obtenido cada mandatario durante su elección. Viene una revocatoria y es algo democrático. Tenemos que cumplir. Estoy dispuesto a mostrarle a la comunidad candelareña lo que se ha hecho. Estoy dispuesto a mostrarle a la comunidad candelareña que venimos trabajando con honestidad. El próximo alcalde en presentarse en audiencia pública ante el Consejo Nacional Electoral será el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, el próximo 28 de enero. Mientras tanto, el resto de los mandatarios están a la espera de las fechas de presentación. Desde el sur de la ciudad, Jairo Zapata, 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. River Plate de Argentina quiere al jugador Palavecino. Llamaron al presidente del Deportivo Cali, quieren un préstamo. El presidente del Cali quiere venderlo en 5 millones de dólares como mínimo. Y esto habló el presidente con el jugador porque va a quedar mareado. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. El presidente verdiblanco rechazó la oferta de River Plate por Agustín Palavecino para tenerlo en calidad de préstamo por un año con opción de compra. Yo cuido y velo por mis muchachos. Ellos saben que siempre me interesa el ser humano por delante, pero mi lealtad está con la institución, es mi responsabilidad fiduciaria y nunca voy a hacer nada que entre en detrimento de la institución. Nosotros hemos dicho que queremos que Palavecino parte fundamental del proyecto deportivo. El dirigente verde y blanco Marco Caicedo dialogó con Palavecino, quien es hincha del club millonario que dirige hace 6 temporadas Marcelo Gallardo. Él es un profesional completo, él ama al Deportivo Cali y lo ha manifestado, pero es argentino, es de Buenos Aires y ha sido hincha del River desde que es un niño y puede que vea una oportunidad ahí de cumplir un sueño, pero todo llega en su momento, no es el momento a nuestro juicio. Agustín Palavecino, de 24 años, quien llegó en febrero de 2019 y suma 18 goles, sigue por ahora en el cuadro azucarero. Ingeniería es en la UAO. Domina el mundo de la tecnología y programa las soluciones del futuro. Estudia ingeniería informática en la UAO. Ingeniería es en la UAO. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. En la Universidad Autónoma de Occidente somos WOW. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos WOW. Páramos, ¿para qué? Para mojarnos, para tomar agua, para no morir de sed. En el Valle del Cauca, más de 80.000 hectáreas son páramos, que dan agua a 13 municipios y más de 1 millón de habitantes, que son casa de humedales y lagunas, donde habitan 300 especies de flora y 13 especies de mamíferos. Que nunca nos falte el agua. Ayúdanos a conservarlos. CVC, más cerca de la gente. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. We'll be right back.
Si usted logró su traslado a Colpensiones y se pensionó antes del 2015, puede tener derecho al aumento de su pensión. Consultores Integrales, contáctenos 524-7071. Credinómina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinómina aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinómina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinómina 882-9242. Seguimos hablando del Deportivo Cali, los deportes en 90 minutos, y ahora llegó el momento de tocar el tema de la definición del equipo verde y blanco. Es el plantel que genera más opciones de gol y que realiza pocos. Por eso hablamos con Hamilton Ricard, un goleador histórico del Deportivo Cali. A sus 47 años, Hamilton Ricard recuerda cómo en 1996 se quedaban junto a Edinson Mafla y Víctor Bonilla practicando definición y conformaron un ataque de ensueño en el Cali. No nos gustaba, y apostábamos, y íbamos, pateábamos penales, y a veces le pateábamos al show Calero, y Calero nos remataba la pelota, remataba de aposta, para que nosotros volviéramos y le pateáramos. O sea, eso hay que disfrutarlo. Ricard, quien anotó 79 goles en 5 temporadas, considera que hoy la tecnología y redes sociales afecta a muchos jugadores. El chat, se mantienen mucho más pendientes de eso, y yo creo que deben dedicarse más a lo ellos, porque eso es lo que les da a ellos. Y creo que en vez de salir corriendo, hay que quedarse a entrenar. Hamilton Ricard, goleador entre 1996 y 97, le entregó este consejo a Ángelo Rodríguez. Da un poquito más de paciencia para definir. Creo que cuando uno va a definir, tiene que tener esa paciencia, ese segundo que se toma uno de más. Sobre Marco Pérez, Ricard confía que triunfará en el equipo azucarero. Marco se va a adaptar. Cali no es fácil jugar en el Deportivo Cali, es difícil, pero Marco tiene las condiciones, lo ha demostrado, en el Tolima que es un gran jugador. De esta forma, Hamilton Ricard confía en la nómina del Cali 2021 para figurar en la liga. América juega el próximo sábado 8:10 de la noche frente al Junior de Barranquilla en Barranquilla. Están listos para jugar Luis Paz y Adrián Ramos. Llegó el momento del panorama deportivo. Nos vemos mañana, Dios mediante, con más deportes aquí en 90 minutos. Pero antes recuerde, solo cuando la tragedia toca su puerta, la entenderá. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol entregó el listado de los mejores clubes del mundo. El Bayern Múnich de Alemania es primero, Palmeiras de Brasil segundo, tercero PSG de Francia. Los mejores equipos colombianos en la clasificación son Junior puesto 54, Deportes Tolima 79, América Casilla 94 y Deportivo Cali en el puesto 106. La Copa Telepacífico de Fútbol prepara su inicio de temporada en la edición 2021, que comenzará a finales del mes de febrero. Mañana la Liga Vallecaucana realizará el congreso técnico con los 32 clubes que integran el torneo de las nuevas promesas del fútbol vallecaucano. La Secretaría de Deportes de Cali anuncia que la grama del Estadio Pascual Guerrero estará lista desde el 1 de febrero para el regreso del fútbol profesional. De esta forma, América podrá jugar la cuarta fecha de la liga como local ante Atlético Bucaramanga. Gracias, Gato, por toda la información deportiva y mucha atención. Más de 800 estudiantes de Bellas Artes tendrán facilidades para continuar con sus estudios gracias a una alianza de este instituto con la Gobernación del Valle. Nuestra periodista Tatiana García tiene toda la información. Tatiana, buenas tardes y adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues yo les cuento que este semestre los estudiantes de pregrado de Bellas Artes podrán estudiar de manera completamente gratuita, según nos informó Consuelo Bravo, rectora del instituto. Y aquellos estudiantes que están cursando entre su segundo semestre y décimo semestre, tienen la matrícula en un 100% financiada, y aquellas familias que hayan hecho algún pago a la institución, a Bellas Artes, tienen que hacer una carta solicitando la devolución del dinero. De igual forma, los programas de formación infantil y juvenil de música y teatro tendrán un descuento del 25% en el valor de la matrícula.
Lo que queremos es poder tener a nuestros niños y a nuestros jóvenes en procesos de formación artística. El sistema cultural, pues, es un sistema dentro de la cadena de valor que ha sido golpeado como todos los demás, pero especialmente el sistema cultural. Queremos que todos los niños continúen esos procesos de formación y por eso se da un 25% de descuento para que puedan continuar. Hasta el 29 de enero será el plazo máximo para que los interesados se inscriban. Tatiana García, Noticiero 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Muchas gracias a Tatiana. Y antes de finalizar, un servicio social. Aide Orozco Posada, de 57 años, quien padece de desorientación mental, se encuentra desaparecida en la ciudad de Tuluá. Fue vista por última vez el pasado 25 de enero a las 8 de la mañana en el barrio Tomás Uribe. Si usted la ha visto o tiene información de su paradero, comuníquese por favor a las líneas que aparecen en pantalla, 302-364-7826 o 315-773-6230. Y así finalizamos por hoy en 90 Minutos, Lorena. Así es, Ángela, la cita nuevamente es mañana a partir de la 1. Que tengan todos una feliz tarde.